Bienvenidos, un saludo de paz y bien. Hoy, como sabéis, ya llega la Navidad y es un día especial para todos. Celebramos dos actos muy importantes. Uno es la entrega de premios de la tarjeta navideña que lleva el nombre de la profesora Natividad Pérez Pimienta, que, como todos sabéis, Nati, mi querida Nati, gran amiga, me emociono siempre al nombrarla, sigue presente entre nosotros. Su alegría, su compañerismo y su trato humano son fundamentalmente señas de nuestro espíritu capuchino y siempre, día a día, está con nosotros. Ella nos dejó numerosos recuerdos que permanecen día a día en nuestro recuerdo, y alguno de ellos puede contemplarse en el patio de los pequeños del colegio, en los dibujos que decoran dicho patio. Para la entrega de regalos de esta tarjeta navideña que se hace todos los años, contamos con sus dos hijas. Mi querida Andrea, que tuve la suerte de tenerla 3 años conmigo en infantil, y Elena, que no por ello es menos querida. Le vamos a dar un fuerte aplauso porque vamos a proceder a la entrega. Como sabéis, todos los años el colegio hace una tarjeta navideña donde quedan representados los dibujos de los ganadores. Participamos en todas las etapas, desde educación infantil hasta bachillerato. Este año han ganado los premios Sofía Padilla Marante, de 3 años de educación infantil. Vamos a darle un aplauso. De la ESO, la ganadora ha sido Victoria Pérez Tornero, de cuarto de la ESO. Y de bachiller, nuestra alumna Ana Moreno Vigueras, de segundo de bachiller. Vamos a dar ahora un fuerte aplauso a las 4 ganadoras de este concurso. Agradecemos la presencia de Andrea y de Elena, que como cada año viene a la entrega de este premio. Como siempre, os citamos para el año próximo, que queremos contar también con vosotras. Un fuerte aplauso. Como os he dicho al principio, hoy asistíamos a dos actos importantes. Uno, la entrega de premios que acabamos de realizar, y el segundo, vamos a ver la obra dirigida por Conchi Pacheco, Stop en Belén. Estamos muy agradecidos a Conchi porque desinteresadamente todos los años, durante este primer trimestre, está preparando a nuestros alumnos, principalmente de sexto de primaria y algunos de otros cursos, y año tras año mantiene vivo el espíritu de la
Esta obra también es muy querida por nosotros porque fue escrita por Miguel Ros, un capuchino que estuvo mucho tiempo entre nosotros, y él y Conchi durante muchos años estuvieron juntos preparándola. Hoy Conchi, como todos los años, Conchi, no te vayas, ven aquí conmigo. Ella se pasa el primer trimestre por nuestros pasillos, sacando alumnos, preparándolos, preparando los trajes, y hace una gran labor. Y todo eso desinteresadamente y solo por el amor que tiene a este colegio, que año tras año nos lo demuestra. Un fuerte aplauso. Nos vamos a estar todos muy atentos porque a partir de ahora empieza la obra. Y tengo a todos los muchachos que participan en la obra de teatro. Esta obra de teatro es de una gran envergadura. Finalmente tengo aquí a un montón de muchachos que han puesto toda su ilusión y esfuerzo en formar parte de este equipo. Siempre lo he dicho, estos muchachos trabajan en equipo, piensan siempre en el compañero que tienen al lado. Y piensan que ellos están con el compañero de al lado. Les dije el primer día que el mejor amigo que van a tener hoy va a ser el compañero de escena. Les dije que tú no sabes si a lo mejor tú vas a salvar a tu compañero si lo necesita. O tú vas a ser salvado por tu compañero. Lo dije el primer día. Se quedaron todos diciendo, ¿cómo? Eso es así, sí es cierto. Es un trabajo en equipo, de disciplina y de ilusión. Hoy, todos los muchachos que formáis parte de esta obra de teatro somos, pues, son 44. Sí, no lo parece. 44, 44 túnicas, 44 niños con ilusiones y 44 niños formándolos día a día. En el casting, porque cada uno está donde le corresponde. Es el mejor para el personaje que tiene. Ellos me demostraron a mí en el casting que valían para ese personaje. Aquí a ustedes no les tienen que demostrar nada. Aquí a ustedes le tienen que mostrar lo que han trabajado, pero no demostrar nada. Ya lo hicieron a mí en mi casting. Es la diferencia. Hoy vienen a divertirse, ¿verdad, chicos? Para mí hoy sois unos campeones, sois unos héroes. Hoy es el día de divertirse. Hoy es el día de mostrar lo que hemos hecho. ¿De acuerdo, muchachos? Vamos a pasarlo bien. Hoy es el día de divertirse y hoy es el día de que mostremos a los que están aquí todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos trabajado. Y para mí, de verdad, tenéis, de verdad, estoy admirada por todos y cada uno de vosotros. Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias al colegio por todo lo que ha ayudado, por todo lo que ha aportado en esto. Muchas gracias a los profesores que corresponden a cada uno de estos muchachos por su ayuda y su colaboración. Y a los padres por tener a estos muchachos tan maravillosos que están allí en el colegio haciendo la grandísima labor para el día que nos van a enseñar. Gracias a todos. Juan Melita, el que abandonó las almas conmigo. Él tiene una pinada con una
y nosotros también, que los hermanos y hermanas nos esperan. ¿Quién ha llegado a esta?
está aquí? Un Leonardo de sus escenas. Un mensajero celeste lo llenó de su pureza. No te comprendo, María. ¿Estaba rezando sola? Las profecías se cumplen y va despuntando Aurora. Bendito el Dios de Israel, que en su pueblo se ha volcado y el grito de los humildes las nubes han traspasado. Todo hasta los topes. Pasa y míralo tú mismo.
dan un mensaje de paz y la invitación de ir a ver al recién nacido. Más cierto, pues el cielo está estrellado, no hay lugar donde estar.
pastores, muy contentos, corrieron la noticia. Prepararon sus diciembre sencillos regalos y marcharon en busca del niño recién nacido. Encontramos al niño en el establo, con su padre, José, y el resto de María, su madre, como le dijo el ángel, y se llenaron de inmensa paz y alegría. ¡La fiesta de Navidad comenzaba! ¿Ha nacido hoy el Mesías? Sí. Venid, venid, es el niño Jesús. Vamos todos a ver la televisión, los regalos son para el niño Jesús. Por los montes y los valles, y colmadlos de alegría.
tan grande prodigio, solo cierta comprende. En mi vientre lo escondido, sin yo varón conocer. Qué pequeño eres, mi niño, siendo tan grande tu amor. Cuánta ternura en tu cuerpo, al hacerte niño Dios. Al que llena cielo y tierra, tomo mis brazos de mano. Este regalo del cielo, a mi tierra quiero darle. Dios ha besado la tierra. Vengan pronto los sencillos, los enfermos, los ancianos y los niños. No tengáis miedo en llegar, que Dios se ha hecho pequeño, con manos de acariciar y no con puños de hierro. Qué pequeño eres, mi niño, siendo tan grande el hombre.